Hello, y que Dios los bendiga a todos. Voy a decir algo en inglés bien rapidito. Hello guys, welcome back. This video is going to be in Spanish. It's a short video. It's just a short message. I'm going to write the message in English in the description just in case you don't know Spanish. So yeah, hope you guys enjoy and let's continue. So, holas mi gentes, holas, 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 sí. Hoy les voy a hablar sobre un mensaje bien corto y simple. Y voy a leer más que bien, algo bien corto que se puede encontrar en Eclesiastés, Eclesiastés 3, versículo 12 al 13. So vamos a empezar. Y dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. So, lo que quiero decirles con eso es que, perdón, que no es malo disfrutar la vida, pero si vas a disfrutar la vida, tienes que poner a Jesús, a Dios en tu centro. Porque hay algunas cosas en la vida que no son disfrutar, son pecar y lastimar a otra gente. Y eso es verdad, tú sabes. No hay nada malo con jugar ni bailar, pero ¿sabes? Hay veces que depende, porque si tú vas a jugar para a lastimar a una gente online, tú sabes, o si vas a bailar de una manera bien sexual o vulgar, tú sabes, pues eso no, porque Dios quiere que nosotros nos disfrutemos la vida. Dios nos dio la tierra, tú sabes, la planta, la vegetación y todo eso, para que nosotros disfrutemos. So, no es para que para que la exploitemos, tú sabes, no sé cómo decirlo exactamente, pero la vida se puede disfrutar, pero con Dios en el centro, tú sabes. Si Dios está con nosotros, pues no todo va a ser fácil, pero lo vamos a poder sobrevivir gracias a Dios. So, si pones a Dios, si pones a Dios Todopoderoso en el centro de tu vida, si Dios es el que te guía, puedes disfrutar la vida como Él quiera. Que no hay nada malo con disfrutar la vida, pero hay límites de cosas, que hay unas cosas que son bien y también hay pecado. So, no pase el límite y vaya a pecar, tú sabes, porque eso no es lo que Dios quiere y lo va a hacer bien triste, eso sí. Eso era un mensaje bien corto. Disfruta la vida, pero con Dios guiándote. Sé que van a haber tiempos difíciles, que vas a querer volver al pasado y a lo que hacía antes, pero recuérdense que Dios los va a guiar. Convertirse en cristiano y tener a Dios no significa que todos los dolores se van a ir, sino significa que Dios nos va a guiar de esos dolores más, tú sabes, no completamente fácil, pero Dios nos va a ayudar a guiarnos por esos dolores. Siempre recuerden que en el final del túnel está la luz, que es el Dios Todopoderoso. Se pueden disfrutar la vida, pero con el Dios Todopoderoso en el centro. Dios lo bendiga y gracias.